¿Cómo hacer pan dulce, orejas o palmeritas de hojaldre fácilmente? Esta es una receta tan sencilla de hacer que te vas a sorprender y aparte muy saludable si tú tienes control de ella. Así es que acompáñame. Bienvenidos una vez más a Regresar a la Cocina. La receta del día de hoy: ¿cómo hacer pan dulce, orejas o palmeritas de hojaldre fácilmente? La mera verdad, te vas a sorprender de lo sencillo de hacer de esta receta y aparte te vas a chupar los dedos. ¿Qué vamos a necesitar? Solamente dos ingredientes. Esto es lo más extraordinario. Vamos a necesitar 1 kilo de pasta de hojaldre y 100 gramos de azúcar moscabada. Eso es todo. No necesitamos más. Bueno, evidentemente la gran ventaja es que ya tenemos la pasta de hojaldre lista. Esta la puedes comprar en los supermercados. La venden ya preparada. Y la mera verdad es que vale mucho la pena comprarla ya hecha. Naranjitas y naranjos. Miren, la mera verdad, muchos de ustedes van a decir: oye, Lalo, ¿pero por qué compras la pasta de hojaldre si la puedes hacer tú en casa? Es cierto, la podemos nosotros hacer en casa, pero déjenme decirles un detalle: hacer esta pasta es un proceso muy laborioso. Realmente no es tan complicado, pero es muy laborioso. Y déjenme decirles una cosa que he aprendido yo con el tiempo, con el tema de cuidar tu salud regresando a la cocina. Es muy importante que aprendamos a ser eficientes en la inversión de nuestro tiempo. Si nosotros dedicamos muchísimo tiempo a cocinar, vamos a terminar abandonando la cocina. Y no es lo que queremos, naranjitas y naranjos. Es todo lo contrario. Lo que queremos es regresar a la cocina y quedarnos en la cocina. Y hay ocasiones donde es más eficiente en términos de tiempo comprar parte de los ingredientes ya elaborados que nosotros mismos elaborarlos. Porque al final de cuentas, poco veneno no mata, como decimos aquí en México. Y es que también es importante entender que lograr tener un 100% de control sobre los alimentos que consumimos es muy complicado. Así es que mi recomendación, naranjitas y naranjos, es que si pueden comprar esta pasta de hojaldre ya hecha, mejor cómprenla hecha. Antes de empezar, lo primero que tienes que hacer es poner el horno a precalentar a 200 grados centígrados para que cuando ya tengamos listas las orejitas, ya nada más inmediatamente al horno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la pasta de hojaldre, que de hecho estas son 2 kilos de pasta de hojaldre. Lo que pasa es que donde yo lo compro, lo venden por 2 kilos. Y déjenme decirles que estos 2 kilos de hojaldre me cuestan $2.50. Sí, escucharon bien. $2.50. No solamente está un costo muy interesante, sino que aparte me ahorro todo el proceso de estar haciendo esta pasta de hojaldre. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Con mucho cuidado, voy a desdoblar esta pasta, porque evidentemente la doblan para que sea más fácil transportarla. Voy a irla despegando con mucho cuidado. Aquí va despegándose. Ahí va, ahí va, ahí va. Listo ya. Aquí tengo un doblez quitado. Aquí viene la punta del otro lado. Y aquí con mucho cuidado la vamos despegando. Vean, naranjitas y naranjos, cómo se va despegando esta pasta y hojaldre. Ahí va, ahí va, ahí está, perfecto. ¿Por qué? Porque no necesito los 2 kilos, nada más quiero 1 kilo. Es todo con lo que quiero trabajar. Perfecto, esta es la pasta de hojaldre. La extiendo aquí en mi mesa de trabajo. Yo no tengo una espátula propiamente, pero me puedo apoyar de ella. Aproximadamente lo que quiero es la mitad, que estoy viendo que vendría siendo, sí, como por aquí es la mitad. Entonces voy a cortar y me voy a quedar con la mitad de la pasta de hojaldre. No voy a trabajar con toda ella por el momento. Nada más necesitamos 1 kilo. ¿Y qué vamos a hacer? Muy simple. Vamos a tomar nuestro azúcar. Son 100 gramos de azúcar. No necesitan más. Si quieren ponerle más, le pueden poner más. Pero yo lo he hecho con 100 gramos de azúcar y es más que suficiente. Vamos a poner la mitad de este azúcar como una cama en la mesa de trabajo, donde vamos a extender lo que es nuestra pasta de hojaldre. Esto es lo que le va a dar el sabor dulce y caramelizado a nuestras orejitas. Es nada más la mitad del azúcar. Y arriba de la cama de azúcar voy a colocar mi pasta de hojaldre. Y vamos a poner los otros 50 gramos en la parte de arriba.
vean qué fácil de preparar son estas orejitas de hojaldre, que también son conocidas como palmeritas de hojaldre. Ya tenemos azúcar abajo, azúcar arriba. Y ahora sí, nos vamos a apoyar de un rollo y vamos a extender un poco esta pasta para formar un cuadro un poquito más grande, pero que no quede tan delgado. Vean con qué facilidad vamos extendiendo esta pasta de hojaldre. Bien sencillo que es este procedimiento. Simplemente lo que estoy haciendo es buscar extender este rectángulo, y al momento que lo voy extendiendo voy impregnando perfectamente bien la pasta de hojaldre con el azúcar. Le voy a pedir a Jan que haga una toma donde se pueda ver el grosor de la pasta de hojaldre. No es tan delgada, miren, vean aquí, más o menos así debe de quedar, de este tamaño. Ya que finalmente terminamos de extender la pasta, lo que vamos a hacer ahora son los dobleces. Vamos a ver aproximadamente dónde queda la mitad. Vamos a hacer un primer doblez de la pasta de hojaldre. Si se fijan, aquí queda un poquito de azúcar. Esto simplemente lo recojo y se lo pongo arriba a mi pasta. Y vamos a hacer otro doblez de esta forma, aproximadamente a la mitad, para que queden del mismo tamaño. Extendemos la pasta para que cubra perfectamente bien todo lo que es la extensión del doblez. Aquí en la parte del medio hacemos unos pequeños pellizcos para pegar la pasta. Lo que buscamos es que esta pasta se una. Y ahora sí, con el canto de nuestra mano vamos a ir marcando aquí en la parte del medio donde va a ser el doblez. Se dan cuenta, queda como un surquito. Estos dobleces es para darle la forma a la orejita o la palmerita. Voy a volver a tomar la orilla y la voy a doblar a la mitad, así. Y tomo esta otra orilla y la doblo también a la mitad. Y ahora vamos a doblar una vez más, mitad con mitad. Un burrito grande. Exactamente, como un burrito grande. Y si se dan cuenta, aquí en la orilla podemos ver la forma de la oreja con los dobleces, por eso los dobleces son importantes. Si gustas, puedes agarrar el rodillo y aplanarlo tantito, nada más tantito, no mucho, para extender un poquito más la oreja, que no quede tan en forma de tubo. Nos apoyamos con una espátula, vamos a cortar esta punta, que es la que queda como imperfecta, y vamos a tomar la medida de un dedo y vamos a cortar. Cortamos. Si se dan cuenta, aquí vemos la orejita. Cortamos un dedo, cortamos un dedo, cortamos un dedo, o sea, ahí vamos haciendo. Ya que las terminaste de cortar por completo, ahora sí las vamos agarrando, tomamos una charolita, ponemos un papel encerado y las vamos acomodando aquí. Es muy importante, naranjitas y naranjos, no poner tantas porque van a incrementar su tamaño, y si las ponemos amontonadas así, pues no van a poder expandir su tamaño como debe de ser propiamente. Entonces vamos a poner una cantidad pequeña, no tantas, para que tengan oportunidad de expandirse y queden bien bonitas. Aproximadamente les van a salir de esta cantidad de un kilo de pasta de hojaldre 18 orejitas. También es muy importante entender, si se dan cuenta, esta tiene la forma bonita y las otras hay algunas que no. Entonces aquí es donde tenemos la oportunidad de irlas acomodando para que tengan una mejor forma de orejita. Le voy dando una mejor forma para que queden más bonitas. Es nuestra única oportunidad de acomodarlas, porque una vez que se hornea ya no va a haber oportunidad de hacer absolutamente nada. Ya lo saben, el horno a 200 grados centígrados, lo introducimos más o menos en la parte de medio. Recuerden, calor arriba, calor abajo, y vamos a introducir nuestras orejitas. Vamos a tenerlas aquí adentro entre 15, 20, 25 minutos, y ya aquí depende del gusto de cada quien, naranjitas y naranjos. Ya han pasado más de 25 minutos, naranjitas y naranjos. Vean nada más qué bonitas están estas orejitas. Ay, 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 miren nada más qué chulada de orejas, miren nada más. Las voy a poner aquí. Ya están completamente hechas. Si las quieres más crujientes, las tienes que dejar más tiempo. Pero ya aquí ya es cuestión de gustos. Vean cómo ya tiene un color doradito. Vean qué bonitas quedaron. La mera verdad, ay, este es una verdadera delicia. Ahora bien, aquí hay un punto importante, naranjitas y naranjos. Es que ya aquí es cuestión de gustos. Hay a quienes aquí ya les gusta. Si tú las quieres todavía más doradas y más crujientes, pues las vas a tener que dejar un ratito más dentro del horno. Porque al final de cuentas,
esto es cuestión de gustos. Hay a quienes les gustan doraditas y crujientes, hay a quienes les gustan doraditas y suavecitas, y hay a quienes no les gustan doradas, pero les gustan nada más que estén suavecitas. Ya es cuestión de gustos, no es que una esté bien o otra está mal, simple y sencillamente es dependiendo de cómo te gustan a ti. Por eso es muy importante entender este punto, naranjitas y naranjos. Depende de tu gusto cómo deben quedar. Una recomendación muy importante, naranjitas y naranjos: una vez que sacan las orejitas de hojaldre y que están calientes, deben despegarlas del papel encerado. Es decir, aún estando calientes hay que quitarlas de ahí, porque resulta ser que como el azúcar se ha caramelizado, si tú desprendes la orejita del papel cuando el azúcar todavía está caliente, fácilmente la vas a poder retirar. Si tú las dejas enfriar estando pegadas al papel, despegarlas del papel va a ser un verdadero dolor de cabeza. Pues ya lo único que falta, sacrificio. El sacrificio que tiene que hacer uno. No, mire nada más que bonitas orejitas. Wow. Crujientes, y así es como tú las quieres. Quiero que escuchen. Bien crujientes, como me gustan a mí. Si a ti no te gustan tan crujientes, simplemente déjalas menos tiempo en el horno. Es una verdadera delicia que tú puedes compartir con toda tu familia. No hay nada mejor que hacer tu propio pan dulce, orejas o palmeritas de hojaldre. Espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Ya lo saben, suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campanita de la suscripción para que reciban una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Todos los lunes, 8 de la noche, hora del Centro de México, transmisión en vivo con los chicos de Naranja Verde. Todos los miércoles, nuestra sección de Pieza Sano, y todos los viernes una receta nueva. Recuerden, también estamos en otras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Por mi parte es todo, que se la pasen excelentemente bien y nos vemos en la próxima.